transformación pacífica del país. Pero creo que ya llega un momento en que dices, ¿qué se trata? ¿De ponernos una mordaza? Nosotros encontraremos la manera de, sin violar la ley, violentar la ley, pues seguir hablando nuestra, diciendo nuestra verdad, porque esto es del interés ciudadano y no nos podemos quedar callados cuando ellos siguen avanzando y siguen cometiendo actos delictivos. Así que aquí nos verán y, como yo les dije, voy derecho y no me quito. Y nunca hemos pactado nada. Esto, estas casualidades que se dieron, y por respeto, más que nada consideración a ti, Juan Pedro, porque eres tan cuidadoso y dices, bueno, vamos a respetarlo. No, esto ya va más allá de lo adecuado, de lo correcto. Así que nosotros seguiremos como podamos, nos vamos a seguir combatiendo esta corrupción. Con Campeche hay una deuda que se tiene que pagar y se va a pagar. Así que a nosotros, que no nos reclamen nada, no quedará de nuestra parte. De acuerdo, gobernadora. Muy bien, pues y tenemos hoy tema, porque a Loré de Mola, que por cierto no siempre coincido, más bien como el 99% de las veces no coincido, ¿no? Bueno, muchas veces, ¿no? Otras, pues, estamos de acuerdo, sobre todo en esta ocasión, en que presentaron una... ¿Cuándo alejaron? Un trabajo de investigación que realizaron precisamente sobre esa situación de enriquecimiento a través del hermano. A ver, sí, tenemos aquí un video de lo que presentó Loré de Mola, y eso nos hizo pensar. Nosotros no habíamos tocado el tema del hermano, pero creo que hoy es el momento. Cuando Alejandro Alito Moreno era gobernador de Campeche, entregó millones de pesos a los socios de su hermano y hasta al contador de su hermano. ¿No le parece sospechoso? En tiempos de Alito gobernador, cuando lo controlaba todo, el Congreso del Estado les dio más de 150 contratos. Estos socios vinculados a Emigdio Gabriel Moreno también crearon una serie de empresas para producir palma de aceite en Campeche. Casualmente, lo hicieron semanas después de que el gobernador Alejandro Moreno anunciara, en marzo de 2016, un programa de estímulos económicos para impulsar el cultivo de la palma africana. Desde entonces, tienen plantaciones de palma en un predio de 1.800 hectáreas ubicado en los límites de Campeche y Tabasco. Negocio al amparo del poder. No, qué chulada. Primero, tiene razón y es puntual Loré de Mola, se lo tenemos que reconocer. Sabemos de estos 150 contratos, se los da el Congreso, son cinco personas, es un grupito efectivamente que ahí trabajan en asociación delictuosa, yo diría, y que con ese dinero a la vez luego lo invierten. Así hicieron en Yucatán un grupo de empresarios, y aquí el notario que les hizo, les creó estas empresas, qué casualidad, es el mismo notario que le creó todas sus empresas a Alejandro, al brother, el señor Carlos Felipe, que aquí en Campeche, y lo lamento porque es un hombre por el quien yo sentía estimación, ya no te puedes quedar callado. ¿Qué notario? ¿Cómo puedes confiar en un notario que se presta a hacer pues empresas de mentiritas? Pero ha hecho quién sabe cuántas, porque nada más las que le hizo a estos señores, más las que le hizo a Alejandro, y todo a lo mejor por miedo. Ya tendrá la ocasión de defenderse, pero pues yo creo sigue, que... Sigue nervioso los brothers, nos acaban de volver a tirar la señal. Habríamos que pedir que compartan en YouTube para que se sepa estos pormenores. No, yo creo que ahí tiene sus influencias, ahí en Facebook, el brother, ¿no? Pues sí, les duele, pero imagínense, y con ese dinerito compraron, para que tengan una idea, son 18 millones de metros cuadrados, 18 millones con ese dinero para sembrar la palma, y todavía el gobierno les da dinero, en lugar de dárselo a los campesinos para estimular sus siembras, sus cosechas, se las da a ellos para la, porque hizo este programa de la palma africana. Sí, destinó muchos recursos el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se tomó como un proyecto del sexenio para Campeche, y sin embargo pues solo sirvió para embolsar sus bolsillos, ¿no? 18 millones de pesos, y bueno, duele, el hermano que le dicen, el pelón, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Aquí de cariño,
Peloni. El Peloni, parece italiano, ¿no? Pues el Peloni, que dice, no, lo conocen por Emigdio, tal, lo mismo el Emigdio o el Peloni, son, ve uno cuál es la, pues, hacia dónde van, ¿no? Y van muy, muy hermanados. Resulta que el Peloni también tiene tres empresas, por eso yo le hice una invitación al hermano Ken si quería ver el programa, porque él tiene una empresa y una cuenta aquí y una cuenta en los Estados Unidos, allá en Miami, para darles más pistas, para que vean que sí hemos estado investigando, y donde manda el recurso que tiene de una empresa, que su empresa, una recibió 89 millones de pesos y otra recibió, en total depositó 16 millones de dólares ahí en las cuentas de Miami, y luego las empresas le vuelven a regresar el dinero a la cuenta de aquí de México, en una triangulación como para que pierdan la pista. Sí, son las empresas EMC, o sea, Emilio, ajá, Moreno Cárdenas, está. Sistemas de Medidas SADCB. Y la otra es Instrumentación de Control de Flujo SADCB. Él le manda a MC, que es de BBVA, a su cuenta. De su cuenta la mandan a Flow Control, ¿no? Y de Flow Control se la vuelven a pasar a Emilio. Entonces, sí. Pues es así, redondito, todo está perfecto. Entonces, yo no creo que en los Estados Unidos no se estén dando cuenta, pero por las dudas ya está ahí la alerta para que vean que ellos se están extendiendo más allá. Y miren, las empresas relacionadas, pues aquí están, MC, que son sus iniciales, ¿eh? Entonces, que son muy creativos también. Pero esas son las empresas que están relacionadas y en donde están lavando el dinero. Entonces, para eso usa su hermano. Pero gastan consumiéndole a la otra empresa que es la suya. Entonces es así como engañan y engañan. No pagan, pues al fisco pagaron 89 mil pesos, ¿cuánto pagarían al fisco? No, sí, 89 millones es el total de gasto. La cosa es que tenían 85, gastaron 89, o sea, no les quedó nada. Gastan más de lo que recibieron, pobrecitos. ¿Y en qué se lo gastaron? Pues quién sabe, en sus otras empresas, porque ese dinero fue a pagar, sí, aquí. Si no tiene, no hay nóminas. No hay nómina, pago de nómina cero, en 2015 cero, 2016 cero, 2017 cero. Nunca en esos años pagaron nómina. ¿Cómo trabaja una empresa así? ¿Dónde están los duendes que vengan para que hagan el programa y no nos estemos matando? Yo creo no, que... Y hay además la propia ICA, que recordemos tuvo que ver con la cuestión del Puente de la Unidad, le hace depósitos al hermano. ¡Ay, ICA, tan famosa la ICA! ¡Qué decente que eres, eh! La ICA también le dio su mochada, 158,767 dólares. Ay, es que generosa, ¿eh? Ah, pero, y en día de quincena, ¿eh? El 15 de agosto. Era día de quincena, claro, muy puntual, ICA. Pero es incapaz, ahorita que estamos con el hospital de Mérida, de Ciudad del Carmen, que el juez dijo que por 11 millones ahí debió quedar. No, que quieren 60 millones y tienen parado el hospital únicamente por no ceder, pero fueron capaces de darle 158,700 dólares, dárselos al hermanito por nada, y no pueden dar una cantidad, es decir, porque además no lo merecen. El juez ya determinó que son 10 millones lo que hay que pagar, ese punto. Pero en el reportaje que hace Loret, hace puntualmente el señalamiento de que tiene que ver con cuestiones de comunicación, y recordemos que más o menos había como 300 millones de pesos, que es más o menos la cantidad esa que anda rondando, que se le distribuía a los medios. O sea, ellos mismos se autopagaban y se llevaban el dinero y triangulaban el asunto de tal manera que lo lavaban para perderle el rastro y no se tuviesen esas cuestiones, ¿no? Y ahí le copiamos a los yucatecos hacen como que fumigan, ¿no? Entonces, fumigaron y a ver cómo compruebas dónde está el gas, dónde están las cucarachas que mataron, sácalas a contar, entonces, pues nunca las cuentan. Aquí lo hicieron, era asesorías a medios de comunicación y 150 contratos para asesores, oiga, por eso estaba muy comunicado con Dios, ¿no? Yo creo, porque es la verdad, ¿de dónde saca? Pero, y luego, ¿Ica, qué le habrán dado a ICA para que dé este donativo tan generoso al hermanito?
¿no? Usa al hermano, usa a la madre, usa, no tiene madre. Es que ahí es cuando terminas tomando pues tus propias conclusiones. Pero ahora vamos a ver el caso. Nosotros solicitamos a la Cámara de Diputados que pues proceda, que se inicie el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno. Ya nosotros lo promovimos y hoy la pelota está en la cancha de los diputados. Vamos a ver qué tal es la reacción, cómo canta el gallo, ¿no? Yo creo que hoy se van a medir muchas cosas, porque la carpeta que se tiene está muy bien hecha. No hay manera de decir que él no ha cometido faltas graves de lavado de dinero, de desvío de recursos, de evasión fiscal, por donde la veas. Así que hoy, pues ahí están. No, y el hermano aparece con 25 propiedades, lo que habla de que también le está sirviendo de prestanombres al final del día. Ah, sí, tiene 25 propiedades. Uno en el Country Club, un lote, otro lote, tiene locales en las Torres de Cristal, terrenos en Aquimpech, terrenos en Lomas del Castillo, 5 fraccionamientos de Villas de Santana. Tiene muchos terrenos, pero ¿y el hermanito de dónde salió? Pero de repente, y ya no sé ni quién va a ser más rico, porque la próxima semana les diremos qué otras cositas tiene el hermanito. No, yo creo que aquí se van cerrando ya las pinzas para que se llegue a lo que nosotros queremos, que haya una sanción que le devuelva a Campeche lo robado, porque esa es la palabra. Es lo saqueado, lo que se llevaron de una manera indebida, porque justamente los 150 contratos, los 10 millones, los 18 millones de metros cuadrados, los empiezan a comprar y empieza a hacer su casa, él entrando en el 15 y en el 16 ya estaba comprando. Entonces sacaron rápido. Entonces imagínense el saqueo para este estado pobre. Entonces por eso es que nos sentimos tan indignados. No, entonces, y bueno, pues le llamamos, hacemos un llamado respetuoso a Ken Salazar, que yo creo que hasta la DEA debe de investigar, porque aquí hay no, y las cuestiones de frivolidades siguen siendo noticias nacionales. Recientemente la casa vuelve a ser tema en los medios nacionales. Un Mustang convertido en una mesa de billar, sala de cine, estética particular, cuadros, esculturas y algunas pinturas, es lo que había en la mansión de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, en el complejo residencial Lomas del Castillo, en Campeche. Despierta obtuvo imágenes de lo que encontraron agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado el 4 de julio, al realizar un cateo en ese inmueble, como parte de la investigación que se sigue contra el líder partidista por el delito de enriquecimiento ilícito. Llama la atención este bar ubicado en una estancia del segundo nivel de la casa. Vea con atención. Es un automóvil Mustang color rojo, un modelo clásico que puede alcanzar un valor de medio millón de pesos, que fue adaptado como una mesa de billar. A un costado está la barra, sostenida por la parte frontal de otro auto clásico, al parecer un Cadillac, y sillas giratorias con vestiduras de piel. Al costado derecho está un sillón, al que le da forma la parte trasera del auto que está en la barra. En las paredes de este amplio vestíbulo, solo quedó un cuadro alusivo a los patriotas de Nueva Inglaterra y 6 balones conmemorativos a sus títulos en la NFL. Hay otros 4 espacios en los que estaban empotrados otros cuadros o pinturas que fueron retirados antes de que se llevara a cabo el cateo. La cocina contaba con un almacén donde se guardan trastes, hornos, algunas botellas de vino y vajillas. Un almacén parecido, pero este para juguetes, está a un costado del cuarto de entretenimiento. Aquí en cada estante hay juguetes y juegos de mesa. La sala de cine cuenta con 18 lugares reclinables para disfrutar proyecciones en una pantalla grande. En el garage también había un espacio exclusivo para varios autos y motos eléctricas de juguete.
En la mayor parte de la casa, los pisos son de mármol, con vestíbulos amplios y ventanales que permiten una gran iluminación natural. De esta residencia, ya habíamos visto los baños, que llamaron la atención por su extensión y acabados. También habíamos visto la alberca y los amplios jardines. Pero no habíamos visto esta escultura de timo del artista Rodrigo de la Sierra, que está en uno de los accesos a la casa, o esta figura de gran tamaño de un caballo que cuenta con incrustaciones de oro y que estaba emplayada, lista para ser transportada a otro lugar. La mansión de Lomas del Castillo, de acuerdo con la evaluación hecha por las autoridades, es de 180 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, antes del cateo, muchas cosas fueron sacadas de la propiedad. A la evaluación de los 130 millones se tendría que agregar también cuadros, esculturas, piezas artísticas que tendrían un valor aproximado de más de 50 millones de pesos. Cantidad que, a decir de la fiscalía, no corresponde con sus ingresos como servidor público. Este martes iniciará el análisis de la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Arturo Ortiz Mayén, N+. Bueno, pues confiemos en nuestros diputados. Ahí está la pelota del lado de su cancha. Y creo que después de ver esto, no se puede uno quedar con los brazos cruzados. Y todo lo empieza a construir a los pocos meses de haber llegado a tomar protesta como gobernador. Quiere decir que rápido saquearon cuánto dinero entraba, pues cuánto dinero le entraba, ¿no? Entonces entraba al Estado, le entraba a su casa. Yo creo que estas son las cosas que no deben darse nunca jamás. Y por eso estamos luchando. Sabemos que a qué nos metimos, que es muy complicado. Él es, no, es una gente muy agresiva, pero nosotros también creemos en la justicia. Así que esa es nuestra apuesta